Mi historia de amor con los virus comenzó alrededor de los 8 años de edad, cuando estando yo en una clase de ciencias del Colegio Esclavas de La Coruña, la monja me habló de los virus. Para mí en ese momento, aquellos entes tan curiosos me parecieron tan enigmáticos y tan increíbles que yo lo único que quería era que llegara el día para poder estudiarlos. Más tarde, pues cuando llegué a la universidad, tenía muy claro que quería hacer la carrera de biología, que quería estudiar ciencias, y entonces alrededor de tercero de curso, más o menos, de tercer curso, pidieron para entrar en un laboratorio un profesor que me gustaba mucho, y yo tuve la suerte de que me seleccionó, ¿no? El primer día que nos estuvo explicando lo que hacían en el laboratorio, nos comentó que estaban trabajando con un virus. Y claro, a mí aquello me pareció una revelación, me pareció increíble, ¿no? que tuviese la suerte, ¿no? Era como seguir un destino, ¿no? un sueño que yo tenía. Allí hice la tesis, estuve trabajando en los aspectos de la virología molecular de ese virus, y más tarde pues llegó el momento de irme al extranjero. Tuve la suerte de que cayera en mis manos un ejemplar de la revista Nature, en la que aparecía un trabajo que era en la ciudad de Manchester, que a mí me encantaba porque yo siempre soñaba con ir a Manchester, soñaba con la música inglesa que se hacía allí, y yo lo que quería era ir algún día, pero claro, no me podía imaginar que podía ser encima trabajando en lo que a mí me gustaba.